Buenos días a todo el mundo de Lloret de Mar y los catalanes y todo el mundo que vive en nuestra región muy guapa, Cataluña. Por ahí he encontrado un chico y no puedo decir su nombre por mala suerte, pero es un chico que es un robador. Hace estafa. Y primero te hace pasar como tu amigo, tú lo contás Que la encuentra en un bar. que tiene un problema, que tienes un problema de vida, como, no sé, por ejemplo, yo era lo he contado que mi mujer tenía un cáncer grave de salud y que tenía problema otro, y él aprovechó este momento, por ejemplo, para hacer tus amigos y con el tiempo va y te hace una estafa como este. Para mí era para una casa, ¿no? Que me ha dicho que esta casa alguien que lo vende y bueno, luego pasas dinero y no recuperas nada tu dinero. Es un chico, para hacer una descripción física, con un cuerpo un poquito grande y tiene una caja simpática, pero luego te engaña. Y habla muy bien. Y entonces, luego te da cita que jamás viene a la cita, pero además es el que te dice, ah, voy a venir lunes, y no viene. Entonces he puesto su descripción con foto en varios grupos de Facebook, y de ahí me he dado cuenta que no era solo a mí que ha pasado que ha pasado a más de 20 personas en 3 días. Y de ahí creo que hay un problema, porque la policía lo ve en la calle, sabe quién es y no hacen nada. Bueno, tengo mucho respeto por el trabajo de ellos, que están ahí para nosotros, para nuestra seguridad, pero diré que hay un problema de justicia. Bueno, a mí era poco, pero a otros era 35.000 euros o más, hasta 100.000 euros en rosas. Él hace su trabajo, porque podemos decir que es un trabajo. Cuando vives de para mí es un trabajo. Y lo hace desde sur de Francia hasta, diré, el sur de España. Es un viajador, y habla mucho idioma, es muy simpático. Se hace pasar por un guía turístico, un barman, y su manera de trabajar es que tú pones un mensaje en Facebook y te va a mandar mensaje, ah, vale, tengo este o este para ti. Tú pones un mensaje en Facebook porque estás buscando un piso, porque estás buscando una plaza de parking, porque estás buscando una casa o porque necesitas cualquier consejo. Y él te va a decir, puedes venir con nosotros. Te voy a encontrar al piso o este. Pero también hace de striptease. Entonces, he encontrado gente en un bar que me han dicho, por casualidad, que estaban esperando un chico para hacer cosas raras con chicas. Y yo le aconsejo a ellos de no ir, porque como había estafado a mucha gente. Entonces, su manera de trabajar, pero también te encuentras por la calle y hace tu amigo. Hay diferentes maneras para él de trabajar. Luego me he dado cuenta, cuando he empezado a hablar de en los grupos, mucha gente me ha llamado para decir, lo siento, hombre, ya lo sabía que él hacía no te lo he dicho porque no pensaba que lo iba a hacer a ti. Pero lo hace a todo el mundo al final. Lo puede hacer hasta su madre, ¿eh? Y bueno, hay mucha gente que han hecho denuncias, ¿no? Y no sabemos por qué, pero no va más lejos las denuncias. Yo he encontrado más de 15 personas que han hecho una denuncia y este chico aún está en la calle, trabajando. Han ido a la policía y a veces han dicho que no podían tomar la denuncia. No sé exactamente por qué, pero bueno, no podían tomar porque puede ser, era no suficiente.
dinero. Pero bueno, como hay alguien de 35.000 euros que ha ido a denunciar y aún está en la calle, no entendemos bien, ¿no? Hay que saber que está mucho por Cataluña, ¿no? Bueno, espero que no lo encontraremos y que la gente que vienen ahí de vacaciones, vienen para aprovechar esta guapa región, no van a encontrar a este chico. Hola, buenas tardes. Yo soy de una de que ha sido estafada de una persona de origen francés de aquí de Lloret de Mar. Buscaba yo el alquiler, justo lo encontré por 1000 anuncios. Me puse en contacto con él, se puso con nosotros, muy amable, hablemos con él, nos indicó dónde tenía el apartamento, quedamos con él una mañana, fuimos a ver el apartamento, nos enseñó todo, entonces quedamos en el precio, nos dijo el precio de lo que valía, nos dijo por ya está, que nos gustaba el piso, que había incluso cosas que no nos interesaban el piso para desquitarla porque había cosas nuestras para trasladarla a ese piso, nos dijo que no hubo ningún problema, pues podíamos quitarlas, que podíamos hacer lo que nos daba la gana en el apartamento, ¿vale? Pues vale, nos vamos, lo pensamos, lo volvemos a llamar, quedamos, nos dijo vale, que estaba de acuerdo. Y entonces le dijimos las maneras de pago. Nos dijo que nos diéramos el mes de fianza y el mes del alquiler. Entonces le dije, vale, lo que te puedo dar ahora es el mes de fianza, porque el mes de alquiler me dijo que hasta finales era septiembre, octubre, que no nos entregaba el apartamento. Dije yo, vale. Le dimos la fianza, vino a mi casa, me trajo recibo, nos hizo el contrato, bien firmado y todo muy bien. A raíz de ahí empecemos a llamarle. Nos daba excusas, que es el piso no sé qué, que todavía la que había de alquiler todavía no ha salido. Hubo una tormenta muy enorme que había entrado agua por el techo, que tenía que arreglarlo porque se había filtrado por el comedor y tal y cual, ¿vale? Y venga, cada vez que lo llamamos por teléfono había alguna excusa. Al final nos dijo que lo alquileros no hay manera de sacarlos de ahí, ¿vale? Y yo, pues claro, me harté y le dije por denunciarle. Incluso me llamó una vez por un teléfono, decía que había tenido un accidente camino de Barcelona, porque había venido, quedó para venir a darnos la llave. Vale, nos llamó una amiga suya y nos dijo, mira, fulanito que venía por el camino para entregarle la llave, que había tenido un accidente. Vale, pasaron un par de días, lo llamamos y tal, ¿cómo estás? Preocupados por él. Vale. Al final nos cabreamos porque nos vemos en la calle donde estábamos y nos fuimos a los Mossos para denunciar. Justo cuando estábamos en los Mossos, venían otra pareja a denunciar a este señor. Lo que yo no veo justo que este señor vaya estafando a la gente y no lo tienen encerrado. Aquí yo no veo justicia. Hola, buen día. Yo soy Ingrid, yo soy francesa y yo vivo en la Bèche d'Empordà y hoy quiero hacer mi testimonio porque, como muchas de otras personas, yo fui la víctima del estafador de Lloret del Mar. A mí me ha pasado 6 años antes. A la época yo tenía el proyecto de venir a vivir aquí, en la zona de la Bèche d'Empordà. Y a la época, como no sabía mucho cosas, no hablaba muchísimo castellano, yo fui un grupo para los franceses que estaba viviendo por allá. Y no me recuerdo realmente dónde, pero fue más o menos como así. Lo que ha pasado es que el estafador de Lloret de Mar habla francés, está francés, y a la época ha venido a mí, hablamos, me da muchos consejos para los papeles, y todas las cosas que necesita de saber para venir a vivir aquí, para trabajar, para todo esto. Me da muchos consejos y ha nacido poco a poco como una amistad. Él intenta un poquito de seducirme, pero le ha dicho no soy interesada. Y le ha dicho vamos, continuamos como amigos y cuando yo voy a venir aquí, me ha dicho yo voy a te presentar gente, yo voy a te ayudar y tal y tal. Y pensaba que fue solamente para compartir datos,
informaciones y tal. Y lo que ha pasado a la época, tenía una amiga que llegaba antes de mí aquí en España y debíamos compartir un piso. Y ella tenía problemas y necesita con mucha prisa un piso. Y lo que pasa, como a la época, yo conocía a más gente, conocía más el castellano también. Yo tomé la decisión de buscar un piso y venir un poquito más antes. Y yo creo que a la época yo le he dicho a la persona, al estafador de Lloret de Mar, que me ha dicho primeramente, vale, yo voy a te ayudar, yo voy a ver si yo conozco gente y tal, y también me da las informaciones, los sitios web, donde yo pueda encontrar un piso. Me ayuda mucho, la verdad, me ha dado mucha información, y como todas las informaciones fue real, no pensaba, no me desconfía, la verdad. Y al momentito me ha dicho, vale, yo tengo una persona que yo conozco, le hablaba de ti, me ha dicho, vale, ¿por qué no? Y ámbiame los papeles y yo voy a ver con ella. Me presenta el piso, me ha mostrado muchas de vídeo, muchas de fotos, parecía muy real. Y cuando yo fui sobre el Maps de Google, yo pude ver que este piso existía bien, que la calle exista y tal, y no podía me desconfiar, la verdad. Me ha enviado como un papel para me decir que el piso fue reservado, porque yo he pagado un mínimo para reservar, no me recuerdo realmente el sueldo, pero un poco. Y el día para venir por aquí, para venir a vivir aquí, continuamos entre este momentito que yo he reservado, que yo he pagado, y después, hasta el día final, hablamos durante un par de días de todo y también de esto. Y la verdad no me desconfía, porque ha hecho todo para que me pensaba como ayudando. Y el día final me envía mensaje cuando yo hacía la ruta de Francia a Lloret de Mar. Y hasta el momentito final, porque tenemos una hora a la poca, una hora de cita, y cuando le ha dicho, vale, ¿dónde tú estás? No, tú no estás aquí, no puedes te ver y tal, me ha enviado un mensaje, me ha dicho que, no sé, una persona de su familia ha tenido un problema, fue una urgencia y tal. Y yo esperaba en mi coche una cosa como 3 o 4 horas en la calle sin conocer a nadie, sin saber realmente el castellano, sin nada, sin saber qué hacer. Y a un momentito me ha totalmente bloqueado de todas sus redes sociales y todas las cosas con que podemos contactar. Y yo he comprendido a ese momentito que me ha hecho una estafa. Yo fui a la policía, yo he ponido una denuncia, pero nada se ha pasado. Yo intentaba de contactar a través de otros sitios, pero todo el tiempo me ha bloqueado y ya está. Y a esta época fue las cosas que me ha hecho esta persona. Me ha robado dinero y después me lleva sola en la calle sin saber qué hacer, sola en Lloret de Mar en enero. Fue lo que me ha pasado con esta persona y ya está.